Por el instrumento, pero en realidad todas fueron muy buenas, técnicamente han mejorado mucho. fruto del festival se ha visto por la organización de las bandas, pero había un factor en el estímulo al compositor, porque yo pienso, he pensado toda mi vida desde que el festival se inició, que las bandas, la junta del festival más que todo, lo primero que se necesitaba de hacer aquí en Pelayo era grabar los temas inéditos todos, ¿no? Y completar el LP con temas tradicionales, como tenemos aquí tantos temas tradicionales que no pasan de moda nunca, que tienen 100, 200 años y son los mismos temas. Entonces eso no se ha dado, y de las tantas y tantas obras inéditas que se han presentado, viven unas 3 o 4, las que nosotros hemos grabado con esfuerzo propio, porque tenemos las puertas cerradas de las casas disqueras, los medios. Yo antemano le agradezco esto, porque ha sido primera vez que se me ha dado esta oportunidad, y para bien de nuestro folclor, del porro y el fandango, la puya y el mapalé, que eso todos son descendientes del porro. Entonces, al Festival del Porro, que de una y otra forma ha colaborado para que esto se vaya engrandeciendo a poco. Me parece que el nivel técnico en cuanto a los instrumentistas que han participado en el festival pudiera ser mejorado para beneficio propio de estos instrumentistas, y además que eso contribuiría a que el festival se haga mucho más atractivo. De todos modos, la intención de todas estas personas es totalmente elogiable, que sea un esfuerzo, que muchos de los músicos que están involucrados en el festival y en las bandas pues tienen que dedicarse a otras actividades, la mayoría son campesinos o hacen otro tipo de actividades para subsistir, y lo de la música es casi como un complemento, es como un hobby. Sería importante profesionalizar un poco la parte musical de estas personas que están en esto. Con relación a las composiciones, pues me parecen muy buenas composiciones. Pienso que a medida que vayamos consiguiendo que el Estado participe mucho más activamente, que se nivele se mejore el nivel de educación de estos compositores, pues se va a dar un fenómeno mucho más interesante, aunque pienso que todo es un proceso y que estamos en ese proceso, y que todas las personas que podamos colaborar debiéramos hacerlo sin ningún recato.